Listo, pausa el video en este momento. ¿Ya lo tienes? Ok. ¿Lo resolviste por ti mismo? ¿Intentaste resolverlo? ¿Analizaste la pregunta? Ahora vamos a comparar resultados. Vamos. Aquí tenemos dos preguntas, ¿cierto? Primero, ¿cuántos artículos habrá en cada caja? Y segundo, ¿cuántas cajas harán falta? ¿Qué información nos dan? Mira, hay 100 cartones de zumo. Voy a empezar a colocar aquí cierta información que nos va a servir. Son 100 cartones de zumo, son 60 piezas de fruta. Voy a colocar aquí F igual a 60 piezas de fruta. Y por último, bocadillos, que sería con la letra B, bocadillos son 40. Basado en esto, mira que, ok, tenemos estos tres datos. ¿Qué quieren? ¿Qué es lo que está pasando como tal que lo hace que sea un problema a resolver? Se quieren guardar, atención a esto, se quieren guardar en cajas que tengan el mismo número de objetos y la mayor cantidad posible de objetos. Entonces tú dices, ya, se quieren guardar en cajas que tengan el mismo número de objetos, un valor común, tienes que separar esto en un valor que sea común de los tres, ok. Ahí ya te estaban diciendo en el fondo que es un divisor, ¿cierto? Ok, entonces dice, se quieren guardar en el mismo número de objetos, con la mayor cantidad posible, el divisor mayor que tú puedes tener. Porque tú puedes guardar en caja de dos en dos, porque dos los divide a los tres. ¿Me sigues la idea? Entonces, de dos en dos, tum, 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 tú puedes guardar eso. Pero el dos no es el divisor mayor de los tres. Entonces, en conclusión, cuando quieres saber cuántos artículos habrá en cada caja, es... ¿Cuál es el máximo común divisor de los tres? Porque al final, ese divisor común más grande que tengan va a ser la cantidad de artículos que va a ir en cada caja, porque tú vas a separar. ¿Me sigues la idea? Ahora, ya teniendo el máximo común divisor, la pregunta es, ¿cuántas cajas harán falta? Tú sabes el total de productos y artículos. Si sabes a cuántos vas a guardar por caja, puedes hacer una división y sabes cuántas cajas necesitas. ¿Me sigues la idea? Allí la clave, mi gente, es crear ese plan de acción. De decir, ok, esta es la pregunta, esto es lo que tengo a la mano, crear un plan de acción para atacar, para resolver. ¿De acuerdo? Vamos a darle entonces. Resulta que queremos sacar el máximo común divisor de esto. Tú lo puedes hacer, si tienes práctica, lo puedes hacer mucho más rápido. Pero la idea es que lo vayamos resolviendo con estrategias, con técnicas y con operaciones, ¿ok? Tú podrías decir, no, el 10 lo divide a los 3, porque mira que todos terminan en 0. Sí, es verdad, el 10 es un divisor de los 3, pero será el mayor. 40, 60 y 100, piensa en plata. Yo creo que en todos los países del mundo hay un billete que está relacionado con el 20. O $20, o 20 mil bolívares, o 20 mil pesos, o 20 lo que sea, 20 yen, 20 euros. Si vas de 20 en 20, llegas a 40. Si vas de 20 en 20, llegas a 60. Y si vas de 20 en 20, también llegas a 100. Conclusión, el 20 también es un divisor común. Ahora, ¿será el mayor? Es la pregunta que hay que hacerse. ¿Qué número mayor a 20 puede dividir a los 3 de manera simultánea? Ahí te das cuenta que ninguno y que el 20 sí es un máximo común divisor. Pero vamos a sacar la cuenta para probar por qué. Mira que el 100, este 100 que está aquí, si haces la descomposición... Mitad de estos son 50, mitad de estos son 25, quinta de estas son 5 y quinta de esta 1. Conclusión, el 100 se puede escribir como 2 elevado al cuadrado porque se repite dos veces por 5 elevado al cuadrado porque se repite dos veces. Pero mira lo más interesante, 100 es 10 por 10. ¿Sí o no? 10 por 10 es 100. Y 10, 10 por 10 es 10 al cuadrado. Pero este 10, mira que si aplicamos potenciación, ese 10 es 2 por 5. El 10 que está dentro, como está elevado al cuadrado, queda así. Eso lo vimos en la parte teórica, las propiedades de potenciación. Cuando tienes dos números que se multiplican y tienen el mismo exponente, ¿cómo queda? Como está aquí arriba. Tú puedes hacerlo así, puedes hacerlo así, como tú quieras. Conclusión, ese 100 es, vamos a escribirlo aquí así, ese 100 es 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. El 60, ¿cómo quedaría el 60? Tú agarras y dices, bueno, también le podemos hacer la descomposición. Te invito a que se lo hagas con la descomposición de factores primos, pero yo lo voy a hacer acá así para que vayamos practicando. 60 lo puedes pensar como 6 veces el 10. 6 por 10. Este 6 es 2 por 3 y este 10 es 2 por 5. ¿Cuántas veces se repite el 2? Dos veces, por lo tanto es 2 a la 2. Por el 3 por el 5.
Con eso vamos practicando. Lo puedes hacer con la descomposición y ves que es igualito. Quiere decir que el 60 es 2 a la 2 por el 3 por el 5. Y el 40, ¿el 40 cómo quedaría? 40 lo puedes pensar como 4 veces el 10. 4 por 10 y haces lo mismo. Pero el 40 también lo puedes pensar así. 5 por 8. 5 por 8 no es 40. Ah, bueno, entonces 40 lo puedes decir que es 5 por 8 es 2 por 2 por 2. 2 por 2 por 2 da 8. Por 5, 40. Ah, ya hiciste la descomposición. El orden de los factores no altera el producto. Vamos a colocar primero el 2 a la 3 por el 5. ¿Sí? Ya tenemos la descomposición de los tres valores. Ahora, ¿qué vas a hacer? El máximo común divisor con este mecanismo, porque existen varios mecanismos, con este mecanismo lo que tienes que hacer es buscar cuáles son los factores que aparecieron, buscar solo los que son comunes, porque como estás buscando un divisor, tiene que ser común para los tres. No es como el mínimo con múltiplo que puede que esté o puede que no esté. El divisor tiene que ser común para los tres con el exponente más pequeño porque estamos buscando que esté por debajo de los datos. Conclusión, ¿cuáles son los comunes? Mira que el 2 se aparece aquí, aquí y acá. El 2 es común para los tres. ¿El 3 es común? El 3 solo aparece aquí, aquí no está y aquí no está. Pero el 5 sí es común. Entonces, para el máximo común divisor, para el máximo común divisor sería tomar el 2, tomar el 5 y buscar el exponente más pequeño de cada uno. Mira que para el 2 tienes 3, 2 y 2. Por lo tanto, el exponente más pequeño es el 2. Para el 5 tienes 2, 1 y 1. El exponente más pequeño es el 1. Y ya sacas la cuenta ahora. 2 al cuadrado es 4. Por 5, ¿cuánto da? 20. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que el máximo común divisor era 20? Bueno, aquí lo tienes. ¿Qué quiere decir ese 20? Tú tienes que entender, digamos, aplicar el conocimiento, el resultado, ¿qué significa? La pregunta es, ¿cuántos artículos habrá en cada caja? Tú estás ahí con todas las cajitas, el máximo común divisor es 20, es decir, que por cada caja, si tú separas de 20 en 20, te va a dar un número exacto para este y para este. Por lo tanto, la respuesta a cuántos artículos habrá en cada caja es 20. Listo. Ahora la pregunta de cuántas cajas harán falta. Tú dices, bueno, pero es que tengo 160 más 40, tengo 200 artículos. ¿Sí o no? 60 más 40, 100 más 100, son 200. Son 200 artículos en total. 200 artículos, tienes 20 cajas. Si tú haces esa división de la cantidad de artículos por la cantidad de 20 cajas, no. Ojo, 20 artículos por cada caja. ¿De acuerdo? 20 200 artículos en total, 20 artículos por cada caja. Para saber el número de cajas, tendríamos que hacer esa división. 200 entre 20, que quita aquí un 0. Puedes hacerlo por el método tradicional. La idea es hacerlo sin calculadora o como fracciones. Tú aquí cancelas ceros y 20 entre 2, ¿cuánto sería? 10. Quiere decir que el número de cajas que tú necesitas para poder guardar esos 200 artículos, de a 20 artículos por caja, tú necesitas 10 bellas y hermosas cajitas. 10 cajitas de 20 artículos cada una. ¿Quedó claro? Mira, eso sería entonces la forma de utilizar esos conceptos, el máximo común divisor, cómo se utiliza. Nos vemos entonces en el siguiente ejercicio. Y recuerda que las asesorías grupales y personalizadas están a tu disposición y la información la tienes acá en la página, en asesorías. ¡Chao!